Estoy aquí dentro de un observatorio público en el embalse de Las Tejoneras. Estoy en el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. Me gusta mucho, pues, de vez en cuando venir a estos observatorios públicos, que la verdad que están muy bien, ¿no? Esto está cerrado, tiene su puerta. Y bueno, ya llevo aquí unos cuantos años, este observatorio, y bueno, pues digamos que está perfectamente aquí integrado en lo que es a la orilla del embalse de las Tejoneras. Lo que más se puede ver por aquí ahora mismo, pues, son cormoranes, garza imperial, garza real, gallineta común, en fin, ¿no? Básicamente, pues, las aves que más abundan, pues, en este tipo de entorno. Estamos rodeados de esas, de fincas privadas, en la cual, pues, hay, bueno, pues, explotaciones ganaderas, ¿no? De hecho, pues, no sé si podréis escuchar de fondo. Bueno, yo llevo ya aquí un rato y aparte de estar escuchando a los cormoranes y demás aves, pues también se oye aquí de fondo lo que son vacas, ovejas y, cómo no, los cerdos, el cerdo ibérico. Cerdo ibérico de bellota, que bueno, eso está de lujo. Vamos a ir a otro sitio, nos vamos a ir de este observatorio. Un observatorio que, como he dicho antes, que está muy bien, totalmente aquí integrado, lo que es en el embalse. Y son observatorios públicos. Yo recomiendo que, bueno, que si podéis, si tenéis observatorios cerca de donde vivís, pues bueno, pues que lo visitéis y disfrutáis de la naturaleza tanto como yo. Os voy a enseñar ahora el equipo, todos los trastes para la fotografía de naturaleza. Bueno, diría que esto que estáis viendo, este termo, es una de las partes fundamentales de mi equipo para la fotografía de naturaleza. Porque el café, la verdad, que no puede faltar. Vamos a pasar muchas horas fuera de casa, vamos a pasar muchas horas dentro de un high, esperando, observando. Y como digo, el café, esto no es una de las cosas que no puede faltar. Como ahora en esta mañanita, pues bueno, que un poquito fresca, sobre todo aquí a la sombra, para grabar este vídeo, me encuentro en el centro de visitantes, la Venta Nueva. Sigo en pleno, bueno, sigo en el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. Y bueno, como veis aquí en lo alto de la mesa, pues tengo lo que es el equipo para la fotografía de naturaleza. Y os voy a hablar, pues, un poquito de ello y de lo que llevo, del fin, ¿no? Y bueno, lo mismo que he dicho, que una cosa fundamental, pues, es esto, el termo para el café. Por supuesto, pues nos tenemos que llevar agua y comida, por lo anteriormente dicho, ¿no? Vamos a pasar muchas horas fuera y muchas horas en el campo y vamos a pasar frío, vamos a pasar, en fin, muchas penas, ¿no? Pero luego, si conseguimos esa fotografía, pues la verdad que todo eso, vamos, se nos olvida.
Bueno, pues al igual que, bueno, es importante el tema de hidratarse bien, pues bueno, vamos a empezar con las cosas, digamos, más básicas, las cosas que no pueden faltar, ¿no?, para la fotografía de naturaleza. Y es esto, unos prismáticos. Los prismáticos para observar, para localizar. Y esto pues es una cosa que hay que llevarla siempre que se sale al campo, de las cosas que hay que llevarla. Estos prismáticos pues bueno, pues ya tienen muchos años, son heredados de mi padre, de la marca Zenit. La relación aumento con el tema de la lente frontal, bueno, esta es un 12-50, 12 corresponde al aumento y 50 corresponde al diámetro frontal de los prismáticos. Mientras este diámetro sea mayor, pues quiere decir que más luz le va a entrar a los prismáticos, esto como el objetivo, ¿no? Más luz va a entrar a los prismáticos y mejor se verá. Pero también eso pues repercute en esto, como todo. Dos aumentos que, bueno, pues correspondería a un objetivo de unos 600 milímetros, 500-600 milímetros. Y como digo, esto es una cosa fundamental, ¿no?, para cuando salimos al campo, unos prismáticos. Al igual que los prismáticos, tenemos que llevar lo que es una guía de campo, que es otra de las cosas, bueno, que no puede faltar, sí o sí, o bien sea en el libro, compramos guía de campo y sobre todo, bueno, a mí lo que más me gusta pues la fotografía de aves, ¿no? Pues una guía de campo sobre aves, o bien nos podemos descargar en PDF, buscando por internet cualquier guía, o también hay aplicaciones para identificar las distintas aves que podamos ver. Como hay una aplicación que utilizo yo, que es la de Aves de España, de SEO, la Sociedad Española de Ornitología, que creo que no sé si ahora, bueno, para Android, no sé si está. Bueno, yo me la descargué y la tengo ahí y la verdad que a mí me va bien. De todas maneras, por aquí abajo iré poniendo los enlaces de cada una de las cosas que voy describiendo, ¿no?, que voy diciendo, ¿no? La aplicación esta de Aves de España, pues pondré el enlace si se puede descargar, y si no, pues buscaremos otras alternativas, ¿no? También hay muchas otras aplicaciones pues que nos ayudan como guía de campo, ¿no? Como digo, prismáticos y guía de campo. Otra cosa que bueno, que llevo en mi equipo y no puede faltar es, por supuesto, el HAI. Este HAI pues tiene la tela de camuflaje y por dentro la tela interior es negra, ¿no?, que es una cosa muy importante a la hora de adquirir un HAI, que el interior sea la tela negra. Esto lo he dicho ya también en otros vídeos de naturaleza, y es de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque si tenemos el HAI en un sitio y nos está dando el sol, tenemos el sol a la espalda y al interior no es negro, esta tela se puede transparentar, y al transparentarse pues nos vemos nosotros dentro se ve una figura humana, y pues bueno, la ave y los animales no son tontos, ¿no? Entonces, fundamental, HAI con el interior negro. Y acompañando al HAI, pues otra cosa que no puede faltar es una red de camuflaje. La red de camuflaje, pues la verdad que es muy útil, porque la podemos utilizar, yo la utilizo con el HAI, pues se lo he hecho en lo harto y así podemos camuflar más el HAI, y la verdad que hasta que compré yo la red de camuflaje, antes me iba con el HAI solamente, y me he dado cuenta que las aves sí recelan, ¿no?, aunque tenga la tela de camuflaje eso, pero las aves sí recelan, ¿no? La cosa cambió, pero de un 100%, cuando utilicé la red y le eché la red por lo harto al HAI, ¿no?
podemos camuflar aún más. Y la verdad que las aves no recelan tanto. Incluso, pues bueno, esta red no la podemos, o sea, utilizar sin jai, ¿no? Nos la podemos echar por lo alto o poner en algún sitio y nosotros escondernos detrás de la red. Y es un método muy, muy efectivo de, pues bueno, de escondite y de acercarnos a la naturaleza. Una red de camuflaje imprescindible. Otra cosa, bueno, pues que por supuesto hoy en día tenemos que llevar, pues es nuestro teléfono móvil, y si tenemos baterías portátiles para cargar nuestro teléfono, no solo el teléfono, sino yo también suelo llevar la tablet para cargar tablets, teléfono, batería. Eso es muy importante, ¿no? Aquí os quiero enseñar este brazo, este es un brazo articulado, ¿no? Con la pinza de cangrejo. Pues este brazo es muy útil porque este lo pongo en el trípode, el brazo, junto pues con este soporte, que es para poner aquí la tablet, y así pues bueno, tenemos la tablet aquí junto al trípode para consultar y ver. Y hablando de trípode, pues bueno, no puede faltar en nuestro equipo el trípode. Está de la marca Manfrotto, con la rótula esta de bola. Como siempre digo, es la rótula más versátil, la que nos sirve para todo. Buen trípode y una buena rótula. Esta rótula, pues bueno, aguanta. Por aquí se ve. Estoy aquí enmarcado con los dos palos estos. Pues esta rótula aguanta perfectamente el peso de la cámara con un teleobjetivo, ¿no? Otra cosa que, bueno, que también nos tenemos que llevar nuestro equipo cuando salimos al campo, a la naturaleza, es un repelente mosquitos. Parece que no, pero bueno, ahora, pues bueno, ahora en invierno menos, ¿no? Pero ya mismo viene la primavera, verano, y estás dentro del jai, estás cerca de una laguna o a la orilla de una laguna, y la verdad que mosquitos te acribillan sin piedad. Entonces, otra cosa muy importante que no se debe olvidar es un repelente de mosquitos. No nos puede faltar lo que es el equipo fotográfico. Esta es la cámara que yo llevo, la 7D, la primera generación, y la verdad que es una cámara robusta, una cámara sellada, y bueno, pues a mí hasta ahora, pues con esta cámara estoy súper contento y no me hace falta, digamos, cambiar, ¿no? Sí, estoy a la espera de a ver si sale la 7D Mark III, ¿no? A ver si Canon, ahora con el boom de la sin espejo, pues bueno, las reflex con espejo las tienen, digamos, ahí un poquito, no sé, a ver qué pasa, ¿no? Como digo, a ver si sale la 7D Mark III y vemos las especificaciones y vemos a ver qué tal, ¿no? Si no, pues con esta me cubre ahora mismo todas mis necesidades, no me hace falta ahora mismo cambiar, ¿no? Tiene buena, bueno, la resolución, la velocidad, 8 fotos por segundo. Si es verdad que, bueno, pues si tuviera 10, que por eso es por eso estoy a la espera al menos de la 7D Mark III, con 10 o 12 fotos por segundo, sobre todo para la fotografía de naturaleza, fotografía de acción, fotografía de aves, pues eso es también imprescindible, ¿no? Yo antes, si los que me vais siguiendo, ¿no? Por aquí por el canal, yo utilizaba el Sigma, el 150-500, lo vendí y compré este. ¿Por qué? Porque me di cuenta que, bueno, pues con el Sigma casi todas las fotografías que hacía siempre era la focal más larga, ¿no? Siempre a 400 o 500 milímetros. Y quería más calidad. Quería más calidad en mi fotografía. Y como ahora está el tema de, como he dicho antes, el boom de las cámaras sin espejo, hay mucha gente que se cambia de sistema. Pues bueno, hay mucha gente que pone su equipo a la venta. Ahora el mercado de segunda mano, la verdad que está, pero que muy bien, ¿no? Porque, bueno, yo como digo, que la gente que se cambie a la sin espejo y que vendan objetivos
buenos y baratos, ¿no? Es el Canon, el 400 5.6, un objetivo de focal fija 400, su parasol aquí. Y bueno, pues que con la puesto aquí en la Canon 7D, lo que sí es verdad que lo que aprovechamos más de este objetivo es la parte central, ¿no?, de la lente. Y bueno, un objetivo que es súper rápido, silencioso, muy sencillo, ¿no? Aquí tiene para enfoque manual y automático, y luego aquí tiene como un selector de o un limitador de distancia. Podemos enfocar de 3 metros y medio hacia adelante o de 8 metros y medio hacia adelante. No es estabilizado, pero la verdad que para mí no es problema, ¿no? Lo que es, vamos, si no viene estabilizado, ya que siempre, pues bueno, vamos a subir el ISO, vamos siempre a fotografiar a velocidades muy, muy altas, y como dice un fotógrafo, cuando le pongan un estabilizador a un bicho, pues le pongan el estabilizador al objetivo. La verdad que no he hecho en falta, el Sigma estaba estabilizado y desde que tengo este no he hecho en falta lo que es el estabilizador. Es más, siempre el estabilizador nos va a restar un poquito de calidad y nos va a hacer también perder un poquito de tiempo a la hora del disparo. Un objetivo, pues bueno, con una calidad ya sobrada y contrastada. Podemos ver las curvas MTF, ¿no? El que no sepa las curvas MTF, pues las curvas MTF es donde ahí vamos a ver lo que es la calidad de nuestro objetivo. Ahí, ¿qué podemos ver? Pues básicamente en las curvas MTF lo que podemos ver es el contraste y la resolución, ¿no? Es una gráfica con unas líneas, y si esas líneas, mientras más arriba estén y juntitas, pues quiere decir que más calidad va a tener ese objetivo. También eso es como todo, se traduce en el precio. Yo soy de los que, bueno, a mí me gusta currarme, como digo, currarme la foto. A lo mejor mis fotografías no tienen la estética de otras fotografías que se suelen ver por ahí, y son muchas veces fotografías. Ahora está también muy, muy de moda el tema del turismo fotográfico, ¿no? Hay muchas empresas, pues, que tienen high ya instalado en sitios, ¿no? Y bueno, pues tú pagas, te llevan al high ese, está todo preparado, unos posaderos muy bonitos, ¿no? Ponen una presa para que venga esa ave, ese águila o cualquier otro animal, ¿no? Para atraer a los animales, claro. Y salen unas fotos muy, muy bonitas, muy bonita, y estéticamente, pues, muy guapas, ¿no? Yo no soy de la, vamos, no soy de la opinión de pagar por hacer fotos. No quiere decir que no lo vaya a hacer, a lo mejor en un futuro, pero me gusta currarme la foto, y como he dicho antes, lo que me gusta es pasar el tiempo en el campo y rodeado de naturaleza. Y bueno, pues si salen, que salen mejor o salen peor, pues bueno, ahí estamos intentando para que las fotografías tengan una estética bonita, porque claro, no es lo mismo que te lleven a un high y sitios que están preparados ya con posaderos bonitos, a que, bueno, porque tú estás en el campo y bueno, pues tú no sabes si el bicho se va para ahí o se va para allí, ¿no? Y ese posadero no es tan bonito, pero bueno, a mí me gusta más, digamos, esa fotografía, ¿no? El currarse uno la foto. Otra cosa, bueno, ya aparte de los objetivos, otra cosa también que llevo mucho en mi equipo es también el micrófono. Adquirí este micrófono porque aparte de hacer fotografía, pues hacemos lo que es vídeo. Y bueno, aparte mi camarilla esta de acción también para grabarnos.
Y bueno, pues básicamente esto es, creo, lo esencial, ¿no? Para la fotografía de naturaleza. Luego aparte pues tenemos la ropa, ¿no? La ropa, pues por supuesto, ropa de camuflaje, ropa de abrigo. Y bueno, ya por último, una cosa que también debemos de llevar, pues son bolsas de basura, por si, pues bueno, como eso, nos llevamos comida, eso siempre, ¿no? Tenemos que ser lo más respetuosos con la naturaleza, ¿no? Y también llevarse, es bueno llevarse un bote o una botella vacía, porque por ejemplo, si estamos dentro del high y hay muchas horas, pues hay que hacer pis. Y bueno, es una cosa que también debemos tenerla en cuenta, ¿no? Llevarnos eso. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa, pues me lo dejáis por los comentarios, yo respondo. Y como siempre digo, gracias por ver, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos. Salud.